Muy buen mediodía para todos, bienvenidos al programa número 163 de Somos Campo TV, como siempre, acompañándolos cada sábado al mediodía en la pantalla de CL3 Cablevisión y por supuesto nuestras repeticiones de martes al mediodía y jueves por la noche. Hoy tenemos un programa especial, como todos sabrán, el pasado fin de semana se llevó a cabo la edición número 51 de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino, organizada por la Sociedad Rural de Chañar Ladeado, con el acompañamiento de la comuna local y de también grandes empresas, grandes emprendedores y artesanos que, bueno, formaron parte de una muestra inolvidable, sin dudas, el predio lleno, colmado de público sábado y domingo, muchas actividades y, bueno, de a poquito vamos a ir compartiendo todo el material que tenemos con ustedes. A partir de este programa vamos a estar, apreciando lo que fue, por ejemplo, la inauguración oficial, el tradicional almuerzo que se realiza todos los domingos que se lleva adelante esta fiesta, en este caso con la palabra de Juan Enrique Priotti, el presidente de la institución, de Federico Valé, el presidente comunal, y de también la premiación a las 8 cabañas que han participado del certamen con 56 reproductores porcinos, manteniendo la calidad, ¿no es cierto?, de una muestra que realmente año tras año sigue luchando, sigue peleando y se va renovando, porque como pudimos compartir en programas anteriores, se ha incorporado el primer concurso de novillitos y vaquillonas para faena, en donde, bueno, se ha realizado la premiación el día viernes por la noche y, bueno, se le ha dado un marco importante a esta actividad que se realizó por primera vez y que se pudo plasmar con la participación de 9 establecimientos de engorde a corral. También, bueno, dentro de lo que es la fiesta, ha estado el jurado de clasificación de estos reproductores porcinos que mencionábamos recientemente y ha habido un viejo conocido como lo es Saúl Pedersoli de Cabaña La Roseta y un nuevo jurado, Renzo Tarelli, hijo de Alejandro de la Cabaña Miralejos, que ha realizado por primera vez el trabajo de jura. Ambos llevaron adelante lo que fue la selección de estos animales que después, por supuesto, se vio plasmada en el resultado final de los reproductores que han participado y que van a compartir las calificaciones en un ratito nada más. También hemos tenido por primera vez una firma rematadora que viene del sector norte de nuestro país. El día domingo fue el remate de estos reproductores y Francisco Carvajal ha sido el encargado de bajar el martillo, de llevar adelante esta subasta y por primera vez en nuestra zona nos cuenta su historia, obviamente su trayectoria y lo que le ha dejado a su entender una nueva fiesta nacional y provincial del porcino para nosotros y la primera para él vista desde su óptica de profesional. En el ámbito de la ganadería tenemos que compartir con ustedes un material muy interesante que nos ha enviado Ramiro Aramburu con la consultora CMA. Hace unos días se llevó a cabo el octavo remate de las cabañas del norte y tenemos la palabra de Ramiro breve explicando un poquito la participación de la consultora en aquel remate y también las imágenes para compartir de los animales que tenemos en el norte de nuestro país. También relacionado a esto y hablando ya en el ámbito nacional, vamos a estar comentándoles las decisiones del COPROSA, de la Comisión de Sanidad de la provincia de Santa Fe, que adheriendo al comienzo de la campaña de vacunación antiaftosa de menores, como lo es habitual todos los años en esta época, ha tomado diferentes determinaciones y habrá unas modificaciones con medidas excepcionales a raíz de la situación que nos genera la sequía y vamos a estar tocando ese tema. También tenemos que hablar del panorama agrícola, la incertidumbre, hemos tenido alguno que otro chaparrón en los últimos días, pero bueno, no es suficiente para poder continuar con los trabajos. Algunos han podido sembrar algo más, pero son los menos, y a raíz de esto la Bolsa de Comercio de Rosario nos comparte las novedades en cuanto a la caída en la producción del trigo, pero también a lo que es la proyección de maíz, que van a pasar una gran cantidad de hectáreas a hacer soja seguramente para la siembra de los próximos meses. Dicho esto, ya los invito a meternos de lleno en el comienzo del programa del día de hoy. Recuerden, como les dije, el especial de una nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino.
Y para introducirnos en este programa especial, vamos a compartir un clip de imágenes con un poquito de cada cosa, de la gran cantidad de actividades que ha tenido esta fiesta del porcino organizada por la Sociedad Rural de Chañar Ladeado. Thank you.
Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Acopio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, fertilizantes a granel, fumigaciones aéreas y terrestres. Asesoramiento técnico. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Brindando el mejor servicio al productor agropecuario. Godeken, Santa Fe. Sociedad Rural de Chañar Ladeado. Más y mejores servicios para nuestros productores asociados. Institución adherida a CARFE y Confederaciones Rurales Argentinas. Mutual Avarien Salud. Alquiler de salones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Expendio de DT y consultas directas al SENASA. Local 18 y 19 de Galería Chañar. Sociedad Rural de Chañar Ladeado, compromiso, innovación y crecimiento. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contacto Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Cabaña Don José. Venta de reproductores Bradford y Aberdeen Angus colorados. Mejora genética constante a través de inseminación artificial y trasplante de embriones. Teléfono 03468 1543 5484. Email stopdonjose@gmail.com. Cabaña Don José, apostando al futuro. Somos campo, somos argentinos, somos ALZ Agro. Ofrecemos productos y servicios innovadores. Cada una de nuestras unidades de negocio se especializa en un eslabón de la cadena agroindustrial. Asumimos un fuerte compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. Somos ALZ Agro, Alianza en Crecimiento. Trabajamos por un campo mejor. Distribuidor en Chañar Ladeado, Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero, Italia y Lisandro de la Torre. Teléfonos 03468-481047 y 1543-7233. Email jpbertero@futurnet.com.ar. Hace 75 años nos encontramos y formamos una gran familia, con valores sólidos y con un objetivo en común. Unidos, encontramos en el otro, en lo colectivo, la fraternidad, la solidaridad y el compromiso. Hace 3 generaciones que mantenemos firme nuestra mirada hacia el futuro, apostando a los nuevos cambios y a las nuevas ideas con optimismo y determinación. Somos una cooperativa comprometida con nuestro trabajo y con nuestra comunidad. Cooperativa Agrícola Ganadera Verabebú. Miramos el mismo horizonte.
Comenzamos un nuevo bloque y es momento de compartir lo que ha sido la premiación de las cabañas que participaron y obviamente de distinguir a los ejemplares en cada raza, tanto campeones como reservado gran campeón. Bueno, han tenido las razas presentes distinciones y bueno, es momento de saber de eso y obviamente de compartir las palabras del presidente comunal, Federico Vale, y de Juan Enrique Piriotti. Él es el presidente de la institución y también vicepresidente de CARFE. Aprovecho para agradecer a la sociedad rural, bueno, porque me ha tocado oficiar en este acto que se suele realizar, como dijimos antes, todos los mediodías domingo de la fiesta del porcino. Ahora vamos a mencionar a la premiación de esos grandes animales que han participado en esta fiesta. Vamos con la raza Yorkshire. El gran campeón fue para la cabaña San Antonio, de Jorge y Walter De Sotti. El reservado gran campeón de Yorkshire fue para la cabaña La Chaqueña, de Sergio Sena. Vamos a la raza Landras. El gran campeón fue para cabaña Miralejos, de Alejandro Tarelli. Reservado gran campeón de la raza Landras para Don Leopoldo II de Alicia Pagani de Prarisi. La raza Pietrain, el gran campeón fue Cabaña La Roseta de Saúl Pedersoli. En la raza Duro Jersey, el gran campeón también para Cabaña San Antonio de Jorge y Walter De Sotti. El reservado gran campeón Duro Jersey fue para Cabaña Miralejos de Alejandro Tarelli. En la raza Happy, el gran campeón también para Miralejos de Alejandro Tarelli. El gran campeón Spot Poland es para la Cabaña Santa Isabel de Heraldo Carpi. Ahí los machos, pasamos a las hembras. Raza Yorkshire, gran campeón, cabaña La Chaqueña de Sergio Sena. Reservado gran campeón Yorkshire, cabaña Don Mariano de José María Serafini. La gran campeona Duro Jersey de la cabaña San Antonio también, Jorge y Walter De Sotti de Arteaga. Reservado gran campeón de Duro Jersey, también para San Antonio, de Jorge y Walter De Sotti. Raza Spot Bola, gran campeón, cabaña Don Valentín e Hijos, de Valentín Gabriel. Reservado gran campeón, cabaña Santa Isabel, de Heraldo Carpi. En la raza Landras, gran campeón, cabaña Don Leopoldo II, de Alicia Pagani de Prarisi. También el reservado gran campeón es para la cabaña Don Leopoldo II. Vamos a entregar los premios a los mejores stand de la muestra. Mejor stand interno, Amarilis, de Sau Holguín, Amarilis Velas y Aromas. Te invitamos, Sau, a recibir el presente de la sociedad rural. Reconocer al stand de Víctor Saluzzo, Agrometal, mejor stand externo. No sé si está Benjamín, Raúl, ¿quién va a venir? Los hijos de Viti a recibir el premio. Fran y Benja. Momento de invitar a nuestro presidente comunal, Federico Vale, a dirigir unas palabras y agradecerle por todo el acompañamiento que tiene con la sociedad rural para, bueno, para llevar adelante esta fiesta. Bueno, buen día para todos. La verdad que es la segunda fiesta nacional y provincial del porcino que me toca venir como presidente comunal.
La verdad que me llena de orgullo el trabajo que viene llevando a cabo, bueno, Juan y por supuesto toda la comisión de la sociedad rural. Tenemos una fiesta que año tras año se supera, que creo que van innovando y hace que esta fiesta ya hace tiempo haya dejado de ser una fiesta solo de Chañar para pasar a ser una fiesta regional. Así que mis felicitaciones a Juan, ayer un poco lo dije también en el concurso de asadores, se lo había manifestado de forma privada, pero creo que los mejores reconocimientos se hacen en público, así que Juan, vuelvo a felicitarte por todo el trabajo. Bueno, nosotros a través de la comuna, por supuesto, estamos siempre apoyando a la fiesta. Creemos que es una posibilidad inmejorable que tenemos todos los habitantes de Chañar para demostrar un poco lo que hacemos día a día, no solo el sector agropecuario que tan importante es en nuestra región, sino también los comercios, la industria, los emprendedores, los artesanos. Así que un poco esta muestra la tomamos justamente para mostrarle a la región el potencial y lo pujante que es Chañar. Para mí en lo personal es una fiesta también muy especial porque soy productor agropecuario, así que la tomo con muchísimo cariño la fiesta. Sabemos de la delicada situación que está atravesando el sector. Lamentablemente esta sequía parece que no quiere irse. Nosotros este año desde la comuna, la comisión comunal tomó la decisión política de hacer una rebaja en lo que era la tasa por hectárea porque entendíamos que era la única posibilidad que teníamos de ponernos al lado del productor y de poder acompañarlo de alguna manera en esta situación tan compleja que les toca atravesar. No solo a veces por políticas que no lo benefician, sino que lo perjudican al sector, sino también por condiciones climáticas. Así que se tomó esa decisión y creo que fue una decisión totalmente acertada. Como siempre digo, creo que Santa Fe en estas últimas elecciones tomó la decisión correcta, eligió a Maximiliano Cuyaro como gobernador y no tengo dudas que las cosas van a empezar a cambiar, el sector va a estar mucho mejor. Realmente tenemos un nuevo gobernador que conoce la provincia de punta a punta, que conoce el interior y lo fuerte que es nuestro sector agropecuario, así que todas nuestras expectativas están puestas en lo que viene, en estos 4 años de Maximiliano Cuyaro, que no tengo duda que entiende, al igual que lo entiendo yo, que la salida, no solo de esta provincia, sino de toda la nación, es siempre con el campo y nunca contra el campo. Bueno, nada más que eso, reitero mis felicitaciones a toda la sociedad rural. Muchas gracias a todos los expositores y a toda la gente que se acerca a recorrer la fiesta y que tengan un hermoso día. Muchas gracias. El momento de que va a tomar la palabra Juan Enrique Priotti, presidente de la institución y también, a partir de este año, vicepresidente de CARFE, la entidad que representa a todas las sociedades rurales de nuestra provincia. Así que pido un fuerte aplauso para eso. Por eso también va a declarar inaugurada esta fiesta. Bueno, buenas tardes, buen provecho. Espero que estén viendo los choricitos, los muchachos trabajaron mucho, recuerdo que sí. Bueno, muy contento, la fiesta ha sido un éxito. Agradecerte, Fede, por la mano que nos ha dado, siempre todos los años apoyándonos. Nosotros somos una sociedad que venimos creciendo. Tenemos por primera vez, calculo, no sé, Chapita, el más viejo, pero tenemos un Ateneo que para mí es muy importante. Tener un Ateneo, chicos jóvenes que van a cambiar la cosa. Nosotros estamos de paso, uno no se tiene que quedar nunca toda la vida en un lugar. Así que agradecerles, hoy es el día del empleado rural, así que a ellos, a nuestros compañeros que trabajan todo el día a la par nuestra, el agradecimiento y darle un feliz día. A todas las entidades que nos acompañan, a los cabañeros,
Eso, agradecerles que siempre están en nuestra rural, esforzándose, siempre peleándola. Y bueno, cambiando un poco la forma de trabajar, la forma de pensar, siempre pensando para el productor y siempre pensando para nuestros pueblos. Como dijo Federico, nuestra rural se ha abierto, tenemos la suerte de poder llegar a otras localidades. Y bueno, qué lindo que cambie las cosas, que la política nos saque un poquito la pata de encima, que sería fundamental. Uno se junta todos los días con políticos y le dice eso. Queremos que nos dejen tranquilos y nos dejen producir. A nuestros Pumas, Samaniego, que lo veo todos los días, así que a su jefe le digo que se porta bien, que hace bien las cosas. A nuestra policía, agradecerle también. Así que bueno, yo no soy de mucho hablar. Y les quiero agradecer a nuestros expositores también, a todos los que nos ayudan. Y el agradecimiento, a mí me toca hablar a Chapita, pero es a los que están allá atrás hoy en la parrilla, en la cocina, trabajando, que son mucho más importantes que nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Y me han dicho que tengo que decir que dejo inaugurada la 51 fiesta nacional y provincial del porcino. Muchas gracias. Nueva campaña de vacunación antiaftosa. Santa Fe modifica algunas características a raíz de la situación que nos presenta la sequía. La sequía persiste y no deja de generar dolores de cabeza para el campo, mientras que algunas entidades alertaron por los serios golpes que pueden darse en materia del trigo, la ganadería también debe alterar parte de su rutina. La provincia de Santa Fe informó que los criterios a aplicar en la próxima vacunación de ganado contra la fiebre aftosa serán distintos a lo habitual. La razón, la ineludible sequía y sus consecuencias. Las autoridades remarcaron que en el marco de la intensa sequía se establece hicieron medidas excepcionales para llevar a cabo una campaña ordenada y acorde a cada situación. Luego de una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal, COPROSA, con el Ministerio de la Producción santafesino, se explicó que, como se realiza anualmente, en el segundo ciclo deberán vacunarse solo categorías menores, o sea, toritos, novillitos, vaquillonas y terneros. Pero el distrito aplicará medidas excepcionales en la línea con lo establecido por el SENASA. En este contexto, y ante la necesidad de realizar movimientos forzosos de Hacienda, se podrán realizar con la vacunación parcial de la tropa en cuestión y un acta que así lo acredite. Además, durante los 15 días iniciales de la segunda campaña de este año, o sea, desde la fecha hasta el 23 de octubre, habrá excepciones en el cumplimiento de la vacunación. Estarán exceptuados los movimientos de bovinos y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios que aún no hayan cumplimentado la vacunación referida, siempre y cuando el destino de estos animales sean establecidos que al momento de su recepción tampoco lo hayan hecho, según manifestaron. Por otro lado, estará permitido como medida excepcional el movimiento directo a faena sin vacunación durante todo el periodo de duración de la campaña, aunque esa medida no se aplicará en el caso de la hacienda con destino a faena en remates de feria. Según remarcaron, el Ministerio sugirió a los productores mantener plena y permanente comunicación con la oficina local del SENASA a los fines de sobrellevar un desarrollo de campaña antiaftosa ordenado y acorde a cada situación. Veterinaria Caferata, de Alberto y Kevin McLaughlin. Clínica de pequeños y grandes animales. Asesoramiento profesional. Intensificación en cría, recría y feedlot. Sanidad bovina, porcina y equina. Medicamentos, accesorios, alimentos balanceados. Castraciones masivas de caninos y felinos en quirófano móvil. Guardería y peluquería canina. Teléfono 03468-499-117, 03468-15-41-5480, email veterinariacaferata@hotmail.com, San Martín 883, Caferata, Santa Fe.
Carnicería Pulpita, de Santiago Ricciardi. Desde 1952, elaboración y venta de chacinados, carne vacuna, de cerdo y de pollo, productos de almacén. Te esperamos en la tradicional esquina de José Foresto y Madrid. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal. En toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A. sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319, Chañar Ladeado. Almacén de vinos. La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777 Vera Bebú. Almacén de vinos. Marcamos tu mesa. Comuna de Los Quirquinchos. Siempre adelante. Gestión Damián Matiusi. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería, facilitación en gestión de empresas agropecuarias, teléfono 03468-483-342, celular 03468-1556-4054, email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Donde hay una comunidad, hay sueños, hay proyectos. Chañar Ladeado es pujante, con gente que apuesta al trabajo, a la educación, a la honestidad y al progreso. Nuestro pueblo es un gran lugar para vivir, con instituciones consolidadas y una economía local fuerte. Todo es posible cuando nos proponemos un objetivo y luchamos para alcanzarlo. Por eso cada día es un desafío, una nueva oportunidad. Vamos por más, juntos y siempre hacia adelante. Desde la comuna nos ponemos en acción para crear el futuro que soñamos. Haremos de Chañar el lugar donde queremos y elegimos estar. Comuna de Chañar Ladeado. Crecemos juntos. Gestión Federico Valé. Y este año, en la jura de clasificación de los reproductores porcinos, se juntaron la experiencia y la renovación. Estamos hablando de Saúl Pedersoli, de Cabaña La Roseta, de Renzo Tarelli, de Cabaña Miralejos, que por primera vez participó de una jura. Vamos a compartir esas experiencias. Bueno, estamos con Saúl y Renzo, los jurados de este año de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino, una fiesta que, bueno, la situación del sector porcino siempre es lucharla y pelearla, y bueno, la venimos manteniendo, y ustedes tienen mucho que ver junto a las demás cabañas que participan de esto, que para nosotros es historia y tanto lo queremos. Bueno, primero vamos a hablar con Saúl, la experiencia, y después Renzo, que ha sido jurado por primera vez. Saúl, bueno, comentanos una nueva experiencia. Hace unos años que no estabas, no podías venir, y bueno, ahora te pudimos tener de vuelta. Bueno, en primer lugar, muy agradecido porque siempre me han convocado, a veces no he podido venir. Es muy importante esta fiesta porque no solo es a nivel nacional, sino que tiene una trayectoria, tiene historia, y la verdad que todos tenemos nuestras grandes nostalgias de estas fiestas. Para mí hoy fue un gran
orgullo y placer poder jugar junto a Renzo, un chico de la generación que nos sigue, y eso es muy importante, es una cosa que nos llena de alegría, porque así no se va a perder nunca, y como no se va a perder nunca las niñas puras, en este caso las cabañas, que somos los que, si las niñas puras se pierden, se va a perder libros, se va a perder, ¿no es cierto? O sea que la definición de los puros es las cabañas, que de ahí para adelante podemos hacer los híbridos que la gente quiera, tanto sea como para madres como para hacer un capón. Así que muy, pero muy contento. Pero yo te voy a decir que la verdad que es muy lindo el conjunto que encontramos. Coincidimos con Renzo, hemos hablado con la gente, es un conjunto muy, pero muy parejo, muy parejo. Uh-huh. Han también tenido acompañamiento, bueno, como siempre, de la gente de la sociedad rural y de los demás cabañeros, que yo siempre destaco esto, la camaradería, porque ustedes, sí, también es una competencia, pero también hay mucha amistad dentro, ¿no? Mira, estar así, que más allá de que cuando terminás de jurar, por ahí tener el 100%, el 90%, el 70%, siempre lo importante es que los buenos animales queden arriba, digamos. Después me podrán decir que el 1 era el 2, que el 2 era el 3, pero nunca que un 2, un 3, un 4 quede 10 o 15, ¿no es cierto? Eso por lo menos uno que jura, que clasifica, es el criterio de cada uno, ¿no es cierto? Lo importante es no equivocarse a sabienda, como a veces, lamentablemente, algunas veces ha pasado. Eso es muy feo para hacer todo, pero por suerte, siempre la particularidad que tenemos las cabañas y los colegas, que una vez que terminó la jura, estamos todos comiendo como uno ve, nos reímos, brindamos, la pasamos bien, sabemos nuestras historias, nuestras cosas de familia. Así que eso es lo que nunca se debe perder. Y eso son ustedes también los anfitriones, que realmente hacen que esto no se pierda, porque vos fíjate que más allá de los avatares, de que nunca podemos tener reglas claras, pero digamos, de poder decir a 5, 6, a 10 años vamos a trabajar para esto, nunca se puede. Acá siempre se hace la Fiesta Nacional del Porcino, vamos a seguir viniendo y vamos a ir por más, porque cada vez los tengo que felicitar ya a ustedes. Veo que la institución ha crecido un montonazo. Gracias, Saúl. Renzo, tu primera experiencia, antes de hablar de lo que te tocó, contar un poco a la gente, venís con tu papá siguiendo los pasos y trabajando en la cabaña de ustedes. Bueno, sí, nosotros somos dos junto a mi viejo, ya hace más de 4 generaciones que estamos en el tema. Y bueno, vinimos a competir también, a estar en la posición con 7 animales, trajimos un poco de todas las razas. Y las razas que no trajimos, bueno, me eligieron para el jurado, que la verdad fue un honor. Primera vez, no me voy a olvidar nunca más. Y nada, la verdad que estuvo muy bueno, me gusta mucho el tema y me gusta también elegirlos. Me gusta elegirlos tanto en el campo como en una exposición así, es un orgullo. Sin duda, y también, bueno, tuviste apoyo, que en la semana habrás ido charlando, preparándote, y tener a Saúl, un referente al lado, imagino que te da tranquilidad. Ni hablar, ya cuando entré a la pista me dio alguna indicación ahí, me dio algo para manejarme con el catálogo, para saber los animales que entraban, y nada. Y después era mirar los animales, y como yo miré todas las vidas, la verdad que me encanta, y bueno, estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, yo les agradezco, no les quiero quitar mucho tiempo, simplemente preguntarles si quieren comentar alguna particularidad, algo distinto que hayan visto en los animales, y bueno, por supuesto, ya me hablaron de la linda calidad que han presentado las cabañas. Sí, aparte de esto lo digo sinceramente, porque no es por quedar bien por una charla. La verdad que hoy tenemos un conjunto muy, pero muy bueno para que la gente lo pueda aprovechar. Sí. Lo hemos charlado con Renzo y con todos los colegas. Y ahora, bueno, queda la otra parte, que es la parte de las ventas, que también es muy importante para nosotros, que venimos luchando constantemente. Y te vuelvo a reiterar, a mí en lo personal no me queda más que agradecimiento. Y que bueno, que esto se siga haciendo, porque siempre fue muy historia, las cabañas van a seguir siendo historia, y yo creo que bueno, cuando el día que tengamos reglas claras, vamos a volver a hacer lo que fuimos en un momento. Sin dudas. Les pido que me repasen todas las razas que estuvieron presentes. Bueno, ahí estuvieron todas las razas. Yorkshire, Landras, Spot Poland, Hampshire, Duroc y Pitrain. Y Pietrain. Por suerte tenemos las 6 razas en esta muestra. Y hay, fíjate, muy buenos ejemplares, ¿eh? Yo inclusive destaco lo mismo. De esas razas puras, que somos las 6 que tenemos en los registros genealógicos hoy en la Sociedad Rural Argentina, hay muy buenos híbridos. O sea que también hacemos muy buenos híbridos, pero siempre y cuando no perdamos las niñas puras. Hay que ser un gran defensor de las niñas puras. Norteamérica, Europa, toda la gente que hoy, por ejemplo, hace cerdo, ellos criarán, hacen la hembra híbrida, el macho terminador, pero nunca dejan de lado lo que es la niña pura. Si se pierde la línea pura, se van a perder todo lo que es híbrido. Muchísimas gracias, felicitaciones a los dos y los esperamos el próximo año. No, gracias a ustedes, a toda la comisión directiva, y que nos tengan muy en cuenta. Aparte, nos hace sentir como que fuéramos los más importantes del país. Muchas gracias.
Francisco Carvajal Remates de Hacienda, así se llama la firma que ha participado por primera vez del tradicional remate en la fiesta nacional y provincial del porcino, por supuesto de los reproductores que han presentado las 8 cabañas. Vamos a conocer la historia de este profesional y también su visión acerca del remate que llevó adelante. Estamos con Francisco Carvajal, bueno, la primera vez presente aquí en la fiesta del porcino, martillando. Contanos de tu experiencia, de tus sensaciones, ¿qué te llevas de Chañar? No, la verdad que, primero que nada, muchas gracias a la sociedad rural, a las cabañas que me dijeron que venga a trabajar acá, a rematarle, muchísimas gracias. La verdad que un honor para mí, una sociedad rural y una exposición tan tradicional, que siempre escuché hablar de excelentes ejemplares, precios récord, cantidad de hacienda. Y bueno, se confirma lo que siempre escuchaba y siempre tenía anhelo de venir, aunque sea a veces a visitar. Bueno, pero ahora me tocó venir a trabajar y la verdad que muy buenos ejemplares, cabañas de punta de todo el país, cabañas que concurren a Palermo, a Río Cuarto, allá a la fiesta del porcino en Chaco. Y bueno, se vendió. Dentro de la situación que estamos viviendo, la incertidumbre, el país que no sabemos qué nos depara, la seca, una seca muy fea, se vendió. Reproductores que fueron a La Pampa, reproductores que fueron a Provincia de Buenos Aires, reproductores que fueron a Córdoba y reproductores que también fueron al Chaco. Así que abarcamos un amplio espectro del país. Los valores conforme, valores creo que aceptables. Hemos hecho 130 mil pesos la cuota, 3 cuotas, el máximo por los machos, y las hembras hicimos 125 mil pesos, si mal no recuerdo, el máximo, la cuota también por unas cachorras preñadas. Así que más que conforme, los cabañeros también, muy conforme. La importancia, ¿no es cierto?, de transmitir, de poder vender afuera, no solamente lo presencial, eso llegó para quedarse, es muy bueno y por supuesto hace a que también tenga posibilidad gente de lejos, como mencionaste, de las provincias que participaron en las compras. Sí, efectivamente, por la pandemia o si no hubiese habido pandemia, igual se iba a instalar este sistema. Yo creo que a partir de ahora hay que llevarle el remate al productor a la casa, hay que llevarle el remate al productor a la casa con este sistema televisado, streaming. La verdad que amplias tu mercado, es muy bueno, amplias tu mercado y bueno, eso se ve reflejado también en los precios y en la competitividad, ¿no es cierto? Es muy bueno y que así sea. También las cabañas se están aggiornando a ese sistema. Y bueno, nada. Francisco, si me tenés que marcar alguna diferencia de los productores en su modo de crianza en sí, de lo que vos podés ver de los animales, de lo que viste presentado hoy a lo que estás acostumbrado a ver allá donde solés trabajar vos. No, en la zona nuestra, una zona marginal, el Chaco, Corrientes, Formosa, Norte, Santa Fe, Santiago del Estero, donde más ando, una zona más marginal, otro quintal de maíz, ¿no es cierto? Pero que nos dejen trabajar. Al productor dejarlo trabajar y el productor te va a llenar la mesa de carne, te va a llenar la mesa de pan, de trigo, hay que dejarlo trabajar y nada. Que ojalá el país nos acompañe, se estabilice y como siempre digo, si tenés un pedazo de tierra, si tenés campo, no tenés por qué no tener soja, trigo, chancho, chivo, vaca, gallinas, no tenés por qué no tener. Ojalá nos dejen trabajar, ojalá podamos tener todo eso, ojalá vuelvan a florecer todas estas exposiciones rurales, ojalá consigamos gente para que acompañe al productor. Y me olvidé y hoy ahora lo digo, feliz día del trabajador rural. Realmente pido disculpas, me olvidé cuando empecé a rematar. Feliz día al trabajador rural y ojalá el país pueda haber más trabajadores rurales que acompañen al productor para que produzcamos más y salgamos adelante una vez por todas. Sin duda, sin duda. Por último, Francisco, te pregunto de la firma, de vos y la gente que te acompaña. ¿Hacen porcino? ¿Hacen también algo de Hacienda Vacuna? Bueno, un poco para que la gente termine de conocer bien la historia. Sí, efectivamente, la firma es Francisco Carvajal Remates de Hacienda. Yo, como te dije, opero más en el norte. Hago vacunos,
tengo remates importantes como cabaña en Brangus, Brafo, esa raza sintética que usamos allá, remates de cabaña, por decirte, al Parami, el remate Norte Grande, que es un conjunto de cabañas muy importante, Clarín, Surco, la Media Luna, son cabañas líderes en esas razas. Yo tengo el honor de trabajar con ellos, de martillar. Cabaña Las Mercedes, la familia Bravo en Braford, cabaña que ganó en Palermo, que ganó la Mundial, que ganó la mejor Braford del mundo hace unos años atrás. Y acá en Santa Fe también hace años que vengo a la Sociedad Rural de Tostado a rematar. Ahora estoy saliendo porque mañana tengo la Fiesta Nacional del Caballo en San Cristóbal, una fiesta ya tradicional, también 50 y pico de años hace que se viene haciendo. Mañana tenemos el remate de caballos montados, padrillos, potros de distintas razas, así que los espero para que me acompañen. Eso es más o menos lo que hacemos. Es una empresa familiar, nos acompaña un grupo de chicos nuevos, que están, la mayoría están estudiando veterinaria, otros están estudiando martillero también, y bueno, me acompañan, me secundan, y recorremos y tratamos de llevar adelante todo esto. No compitiendo, porque no soy competencia, pero al lado de firmas líderes, de firmas grandes, de colegas grandes, estamos nosotros también trabajando. Francisco, ha sido un gustazo, me alegro que hayas podido estar presente en esta edición y te esperamos, ojalá nuevamente aquí en Chañar la Dea. Ojalá así sea, ojalá Dios quiera, y el gusto fue mío, como te dije, fue un honor venir acá y ojalá podamos repetir el año que viene esta experiencia. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú, la comuna de todos. Gestión 2020. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, hecho entre todos, todos los días. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fleetward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria. Teléfono 03468-483-221. WhatsApp 3468-562973. Email ventas@ciaagroindustria.com. Estudio del Río Fernández, más de 35 años dedicados a acompañar a nuestros clientes, trabajando con empresas de familia y especializándonos en productores agropecuarios. Compromiso, profesionalismo y atención personalizada. Contáctenos hola@delriofernandez.com.ar 3468-514615. Siempre dispuestos para asesorarlo y asistirlo en su crecimiento. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola. Asesoramiento integral.
venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Agromar, repuestos para tractores. Tenemos para ofrecerte un amplio stock de las marcas líderes del mercado. Comercializamos piezas para tren delantero, motor, embrague y caja. También contamos con la línea completa de filtros, rodamientos, accesorios para cabina y todo lo que tu maquinaria necesita. Asesoramiento técnico y comercial personalizado a cargo de Pablo Montechiari. Teléfono 03465 1552 1489. Agromar, repuestos para tractores. Octavo remate anual de las cabañas del norte. Vamos a conocer de qué se trata en la palabra del médico veterinario Ramiro Aramburu. Bueno, otro año más que cerramos. Este año es el octavo año de remate de cabañas del norte. Las cabañas ofreciendo lo mejor de Santiago y Salta. Así que bueno, de CMA contento de acompañar a nuestros clientes. Excelente remate, excelente precio, precios que superaron los remates de las últimas semanas. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos de poder acompañar a nuestros clientes. Desde ya, muchísimas gracias a todos, a las cabañas que patrocinaron y a las cabañas invitadas y a los clientes que vinieron a participar. Bueno, en breve van a ver imágenes del remate y desde ya, gracias a todos. Como ya sabemos todos, panorama difícil en cuanto a lo climático. Cae en un 5% la producción de trigo en la zona núcleo y también cae la perspectiva de cara al maíz. Muchas hectáreas menos se van a estar realizando y pasarán a ser soja. Y en este panorama agrícola, las noticias marcan que cae la producción de trigo y con ello la proyección del maíz. La falta de lluvias limita la producción en esta campaña. El trigo de este año disminuyó un 5% la producción estimada a nivel nacional, pasó de 15 millones de toneladas a 14,3. Mientras tanto, se espera el agua para que recupere los cultivos en la última etapa. Al mismo tiempo, la lluvia también cambió los números de la campaña gruesa. Se iban a sembrar una buena porción de maíz, pero con este escenario el productor empezó a mirar más la soja. Más de 400.000 hectáreas pasaron del cereal a la oleaginosa. El cultivo sigue deteriorándose mientras que se van cumpliendo etapas claves en la definición de los rindes en Argentina. Es urgente la necesidad de lluvias importantes a gran escala para poder completar los granos y detener la caída. Por el momento el tiempo nos acompañó, septiembre y los primeros días de octubre mantienen la predominancia en la circulación fría y seca que no permite el cambio de patrón seco, según destaca el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. En Santa Fe se estima un rinde de 28,9 quintales por hectárea, en tanto en Córdoba con un rinde de 22,3 y Entre Ríos comentan que se espera algo cercano a los 26 quintales.
para maíz y soja, según destaca esta información, como lo mencionamos recientemente, se pasarán de 400.000 hectáreas de maíz a soja y a nivel nacional se espera que el cereal cubra 8,48 millones de hectáreas. Por su parte, la oleaginosa muestra un crecimiento ante la necesidad financiera y la falta de agua. La segunda estimación nacional de área para la oleaginosa señala una siembra de 17,4 millones de hectáreas. Llegamos al final de una nueva edición de Somos Campo TV. Nuevamente reitero el agradecimiento a la Sociedad Rural de Chañar Ladeado por la oportunidad que me ha dado de ser partícipe de diferentes actividades, y una de ellas fue la parte de industria y comercio. Me ha tocado vivir una experiencia inolvidable. Agradezco a todos los emprendedores, a todas las empresas que confiaron en mi trabajo y en, sobre todo, la institución. Y bueno, nos reencontraremos seguramente el año próximo. Aquí en este espacio yo los dejo hasta la semana que viene para seguir compartiendo mucho más del campo argentino.